Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija. Yo no soy una colectiva. Ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono. Yo soy una madre que me mataron a mi hija. Y si yo soy una madre empoderada y feminista, y estoy que me carga la chingada, tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le va a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa. Y la que quiera quemar, que queme. Y la que no nos estorbe. Porque antes de que asesinaran a mi hija, han asesinado a muchas, a un chingo. ¿Y cómo estábamos todas? Tiene a gusto en nuestra casa, llorando y bordando. Ya no, señores, se les acabó. Ya rompimos el silencio. Y no les vamos a permitir que hagan un maldito circo ya de nuestro dolor. Y si van a hablar, hablen de todas. Hablen de todas las que violan y acosan también los maestros y servidores públicos, a las que les avientan ácido. Hablen de las niñas que violan en sus tunas, sus propios padres. Y sus familias se quedan callados porque su religión católica no se los permite. Madre de María de Jesús Jaime Zamudio, que exijo justicia por mí, por mi familia, por mi hija y por todas las que nadie nombra, porque todos los días haces una y otra, y no he podido resolver el caso de mi hija, y ya me llegaron 10, 100, 1000 casos más. Latinoamérica, con mucho orgullo, nosotros somos Xibalba. ¡La injusticia! We'll be right back.
watching the answers, seeking for revenge. Will not rest. The living pulling the test. Yeah. We'll be right back.
Latinoamérica, muchas gracias. Nosotros somos Xibalba, de Los Ángeles, California. Eso es para mi gente. ¡Hasta la muerte! Thank you.
gracias. Año salimos con un nuevo disco que se llama Años del Infierno. Esta canción está en ese disco. Muchas gracias. Si lo compraste o si lo quieres escuchar en Spotify, Apple Music o lo que quieras, pero esta canción se llama En la Oscuridad. We'll be right back.
Colombia. Esa es la última canción. Muchas gracias por todos, por todas partes del mundo que están viendo este video. Nosotros somos Xibalba. Esta canción se llama No Serenity. Última canción.
Muchas gracias, nosotros somos Xibalba y ahorita nos viste tocar nuestro disco Años en Infierno en el Rock al Parque en tu casa. Gracias. Yo me llamo Nathan, soy de Los Ángeles, mi familia es de México y yo canto en el grupo. Me llamo Martín, soy de Los Ángeles y toco el bajo. Me llamo Jason, toco el batería y mi familia es de El Salvador. Me llamo Scott, toco la guitarra y soy de Los Ángeles. Me llamo Brian, soy de Pomona, California. My family's from Noquislán, Zacatecas, México. Pues este año sacamos un disco que se llama Años en Infierno y porque el COVID-19 no podíamos tocar las giras o ir a otras partes, entonces estamos haciendo conciertos en el live stream. En el live stream y por el internet y por videos y lo que podemos hacer. Aquí en Los Ángeles hay muchas culturas aquí, muchas gentes de todas partes del mundo. Aquí tienes, cada parte de Latinoamérica tienes aquí. Y nunca me he sentido como que es difícil estar aquí, menos aquí es muy difícil estar como con la policía aquí, hay mucha injusticia con la policía y mucha injusticia para la gente en general, que sean los latinos, los African Americans, que sea más gente de color, sí. Es muy difícil para todos, pero nunca me ha sentido que no soy parte de Los Ángeles. Hicimos un video de un video de música para nuestra canción Años en Infierno y nunca lo íbamos a sacar hace como 6 meses, pero nunca lo enseñamos a nadie. Entonces esa es la primera vez que el mundo lo va a ver y va a ser para la gente de Colombia en Rock el Parque. Y entonces ese es nuestro nuevo video, Años en Infierno. Muchas gracias. Gracias. Peace.